Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Les habla NeseGamer y bienvenidos a un nuevo episodio de la guía para principiantes de LOL 2017. En este episodio, pues vamos a tratar lo que serían las runas que, para mi opinión, son la mejor que le van a Galio en el carril central o mid, ¿ok? Empezamos con Cometa Arcanus, que sería la runa principal. Dice: dañar a un campeón hace que un meteorito caiga en su ubicación. O si Cometa Arcano está en enfriamiento, reducirá su enfriamiento restante. En las runas secundarias tenemos al anillo de flujo de maná. Dice: cada 60 segundos se restaurará el costo de maná o energía de la siguiente habilidad que uses. Y restaurará un 8% de tu maná o energía faltantes. Tenemos a Trascendencia. Dice: otorga 10% de RDE cuando llegues al nivel 10. Cada porcentaje de RDE que exceda el límite de RDE se convertirá en un bono de 1.2 de daño de ataque o 2 de poder de habilidad adaptable. Por tercero tenemos a Tormenta Creciente. Dice que cada 10 minutos obtienes PH o DA adaptable. Y ahí pues nos muestra las gráficas cada 10 minutos de la partida. Vale, en las otras runas tenemos primero a Dominación, que es más 15 de daño de ataque o más 25 de poder de habilidad. Tenemos a la colección de ojos. Dice que obtienes ojos por derribo de campeón y por derribo de centinela. Otorga un bono de 0.6 de daño de ataque o 1 de poder de habilidad adaptable por ojo obtenido. Al completar tu colección con 20 ojos, otorga permanentemente un bono de 6 de daño de ataque o 10 de poder de habilidad adaptable. Adicional, obtienes 2 ojos por derribo de campeón, 1 ojo por centinela derribado. Vale, por último tenemos al cazador implacable. Dice: otorga 8 de velocidad de movimiento fuera de combate, más 8 por acumulación de cazarrecompensas. Otorga una acumulación de cazarrecompensas la primera vez que logres derribar a cada uno de los campeones enemigos. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les sirva de mucho y dejarme en los comentarios para saber qué campeón quiere que le enseñe las runas, ¿ok? Vale, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, dale a me gusta, dejarme tu comentario y suscribirte a mi canal para más contenido. También te recuerdo que puedes seguir en mis redes sociales, @nsgamer, y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.